dilluns 13 d'octubre, són dos quarts d'una avui, comencem parlant d'una d'aquestes malalties considerades rares la malaltia de dent es detecta, es pot detectar durant la infantesa, tot i que és durant l'edat adulta, quan es desenvolupa. Eh, parlem ara, però, del cas eh, del Nacho, un nen que, quan encara no tenia dos anys, ja se li va detectar aquesta, aquesta malaltia. Avui ens acompanya la seva mare, que alhora és presidenta d'ESDENT, l'Associació de la Malaltia de Dent. Eva Jiménez, molt bon dia, buenos días. Hola, buenos días, Bárbara. Bon dia. Com estàs? Bien, un poquito nerviosa... Eh, me gustaría eh, hacer la entrevista en castellano para poder luego llegar a más gente y más que, poder luego compartirlo por las redes sociales y que más gente pudiera escucharnos y, y ver lo que, lo, lo que estamos hablando. No hay problema. Eh, lo importante es eso: que este mensaje eh, y la lucha que hacéis en ASDEN llegue a cuanta, más gente, a cuanta más gente mejor. Por eso vamos a empezar por el principio. Decíamos que, que el caso de tu hijo, el caso de Nacho, eh, le diagnosticaron esta enfermedad cuando todavía no tenía dos años, me decías antes que era algo poco habitual que tan pronto se diagnosticara, pero me imagino que la primera vez que los médicos te dicen tu hijo tiene la enfermedad de Dent, no sabías muy bien de qué te hablaban, qué es esta, enferme esta enfermedad. Claro, piensa que, que Nacho, desde embarazada estamos teniendo problemas, entonces no sabíamos qué le pasaba. Pero sí que es cierto que estábamos cada dos puertas en el hospital. Vamos, UCI era lo mínimo, una situación muy complicada para poder llevarla. ¿no? El hecho de que nos diagnostique la enfermedad de Eden por supuesto, que no teníamos ni idea, pero ni nosotros ni los médicos. O sea, con los médicos mirábamos en internet, mi marido y yo, y los dos doctores, eh, buscando en internet información de esta enfermedad, porque no, 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 no teníamos eh, conocimientos. La verdad es que, como madre, como padre, nosotros nos tirábamos de los pelos. Eh, no podíamos entender que una, una enfermedad como esta que le haya caído a nuestro hijo, ¿no? Pero sí que es cierto que, que entonces tienes dos opciones, ¿no? O te lías a pelear por ello, o entonces te quedas esperando a ver qué ocurre. Y nosotros decidimos, decidimos luchar por una enfermedad que, que realmente no tiene cura, una enfermedad que cursa es una mutación en el cromosoma X que afecta al riñón. El niño pierde todo por la orina, calcio, potasio, magnesio, todo tipo de iones. Con lo cual se lo vamos reponiendo vía oral. Pero el problema es que, claro, cuando nosotros lo sabemos, hace un año y medio, él tenía año y medio, dos añitos, ahora tiene cuatro. Entonces no entendíamos ¿no? el tema de que pierde por la orina todo. Ah, pues vale, pero el niño está perfecto, el niño no tenía nada. ¿no? Ahora con cuatro años, con cinco que va a cumplir a, el mes que viene, sí que realmente estamos notando todos los problemas que están derivando de esas pérdidas por la orina tan, tan, tan brutales que tiene Nacho. Entonces es complicado, sí, sí, es complicado. Decíamos que lo normal es que empiece a desarrollarse en la edad adulta. ¿Por qué en el caso de Nacho ha sido eh, tan temprano? Bueno, el caso de Nacho es especial para todo. En el caso de Nacho han habido complicaciones que han sido una, una alegría que hayan pasado. ¿no? O sea, Nacho hizo una bacteremia, una infección en la sangre con cuatro meses que casi se lo lleva por delante. Ahí sí que nos dijeron que el niño no saldría adelante y gracias a esa bacteremia, detectaron que era una infección de orina, gracias a estudiar la infección de orina, comprobaron que tenía unas pérdidas de, de proteínas brutales y a raíz de esas pérdidas de proteína por la orina empezaron a tirar de, 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 de pruebas, ¿no? ¿Por qué pierde tantas proteínas? Claro, no, no es normal, ¿no? Cuando tienes un hijo lo llevas a, a los controles periódicos y no le miran si pierde proteínas por la orina, uh -huh. le miran lo básico, ¿no? Si crece normal, el peso, la talla, todo, pero no le miran si las, la, la orina tiene muchísimas proteínas. Entonces, en el caso de Nacho, pues bueno, aún tenemos que agradecerle a, 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 a quien sea ¿no? que, que el niño haya pasado por ese proceso, pues porque a raíz de ahí se descubrió que tenía la enfermedad de Edén. ¿Qué causa esta enfermedad? ¿Por qué él la sufre? Pues no lo sabemos. Sabemos que es una enfermedad genética que yo no tengo. Me han hecho las pruebas de la enfermedad de Edén varias veces por activa y por pasiva porque casi todos los casos de Den bueno casi todos los casos que, to, bueno todos los que conocemos eh, están descritos como problema familiar o sea la mamá la hermana el tío el abuelo incluso familiares que han muerto de la enfermedad de Den pues por insuficiencia renal no en nuestro caso no en nuestro caso me han mirado a mí han mirado a mis hermanas a mi madre a mis sobrinos a toda la familia y nadie lo tiene no es una mutación de novo que se llama se ha hecho en Nacho y no sabemos por qué se ha creado por eso ahora para, para estudiar en él también es bueno porque desde que ha nacido estamos siguiendo la enfermedad el curso con él y encima pues es una mutación nueva no entonces bueno es importante para la ciencia para poder avanzar en la investigación muchísimas dudas en torno a, a esta enfermedad también el por qué se ha presentado como se ha presentado en, en tu hijo por eso es tan importante la investigación cuando antes me decías la primera vez que os hablan de esta enfermedad eh, sois tú, tu marido y los médicos los que estáis buscando en internet información y son los propios médicos los que te animan a, a montar una asociación para recaudar fondos para poder financiar esa investigación que está necesaria. Hablamos de Asdent. es entonces cuando nace. Exacto. Piensa que, que es muy complicado, o sea, tu hijo tiene fiebre y cualquier madre del mundo no duerme porque su hijo tiene fiebre ...o porque tiene tos y está tosiendo y pasamos las noches en vela las madres y, y los padres también. Pasamos la noche en vela pues preocupados por nuestros hijos. ¿no? Pues imagínate ante una enfermedad que no tiene cura, que no sabes qué va a pasar mañana, que no sabes si hoy va a orinar más de lo normal y le va a caer el potasio o le va a caer algún ión más de lo normal. ¿no? Entonces es una desesperación tremenda. Te vas a internet, pones enfermedad de eden como nos pasó, y no había nada. Habían cuatro artículos en inglés... Eh, de hecho, no estábamos ni en Wikipedia. ¿no? De hecho, en Wikipedia se ha puesto la enfermedad de Eden porque la den se ha preocupado de que, de que, de que estuviera uh -huh. más información. ¿no? Y, y el desespero es enorme, ¿no? porque cuando empiezas a buscar y no encuentras nada, la desesperación es enorme. Entonces, me propuse que, desgraciadamente, no soy la única. Vendrán más padres detrás mío con la inquietud de saber por la enfermedad de Eden. Y entonces me propuse pues, que, que hubiera información en Internet, que hubiera información en las redes sociales. Crear la asociación que podrá ayudar a otros pacientes y que realmente, juntándonos todos los enfermos de DEN, podríamos hacer más piña para poder luchar por la investigación. ¿no? De hecho, cuando, cuando se lleguen a tener que hacer ensayos clínicos, que lo deseo, que lo deseo eh, necesitaremos enfermos, varios enfermos de DEN, para poder probar ese medicamento. ¿no? Entonces, bueno, empezamos con una labor de, de agrandar el espacio, de abrirnos a la Comunidad Europea. ASDEN ahora se va a hacer fundación para poder entrar en la plataforma europea como enfermedad rara. Y estamos peleando muchísimo pues, para canalizar eso, todos los enfermos de EDEN, y avanzar la investigación, que, que bueno, creo que la investigación no es una cosa que nos, que nos tocará a nosotros, uh -huh. pero ya que nadie más puede hacerlo, pues qué mejor que los padres de un niño afectado por, por, por una enfermedad. ¿no? ¿Por qué qué alcance tiene, tiene esta enfermedad? Esta enfermedad, hasta hace tres meses éramos unos 250 familias en el mundo, en España unos 40 casos aún no 30 y pico, entonces eh, es un alcance muy pequeño. O sea, dentro de las enfermedades raras existen las ultra raras, ¿no? Y nosotros estamos catalogados como ultra raras debido al déficit de, 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 de paciente que hay. ¿no? Lo que pasa que sí que es bueno que mmm, la enfermedad de Eden es una tubulopatía renal. Tubulopatías renales hay bastantes también que tienen enfermedad, que son enfermedades raras. Entonces descubriendo algo para la enfermedad de Eden Podemos ayudar a otras tubulopatías que están en situaciones como la nuestra. Entonces, eh, sí que hablamos de una, una cantidad de pacientes, más, un público más uh -huh. abierto, un abanico más abierto. ¿no? Nos decías que ASDEN eh, ha trabajado en crear esa red. De, de familias que tenéis que estar unidas para compartir esa poca información que hay y que también os unís para, para impulsar actividades que pretenden recaudar fondos para financiar esa, esa investigación que empieza a caminar. Sí, mira, en AsDEN en este momento somos 318 socios, de los cuales solamente tres son enfermos de DEN. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que tengo que decirte que con la, con la poca gente que hay de, eh, enferma de DEN y lo poco que hemos localizado, realmente con quien estamos obteniendo la respuesta y haciendo todo el vuelco de, de acciones es con la gente que no está enferma de Edén, con la gente que, que de a pie que se solariza con nosotros. ¿no? La gente de la calle es la que realmente nos está ayudando y que toda esta fuerza que estamos haciendo, toda este, este, esta ola de actos, es porque la gente nos sigue, porque la gente nos apoya y porque la gente se preocupa de poner dinero. ¿no? Nosotros ahora mismo en Asden recaudamos... Estamos recaudando mensuales unos 4.000 euros entre tapones y socios. ¿no? Entonces, ahora tenemos que ver cómo duplicar ¿no? la cantidad de tapones, tapones, la campaña de tapones solidarios uh -huh. para Nacho y, y cómo duplicar la cantidad de socios que, que, que tenemos. ¿no? Porque 5 euros mensuales, 10 euros mensuales para, una persona, para un usuario es poco. ¿no? Y sin embargo, para nosotros, de mucha gente, es, es muchísimo dinero. ¿no? Podemos ver eh, todas estas actividades que hacéis, eh, todas estas personas que se suman. A Asden, que lo decías, personas a lo mejor ajenas a esta, a esta enfermedad, en un documental que estáis eh, bueno, que habéis estado rodando y que de hecho podemos ver algún avance en las redes sociales para conoceros un poquito más, ¿verdad? Sí, el, el documental se va a llamar El reto de Eva. El reto de Eva, porque me he propuesto un reto en mi vida. Yo creo que con 42 años puedo decir que, que, que el reto más grande de mi vida va a ser conseguir un, una medicina para Nacho. Me lo he propuesto. Me lo propuse desde el primer momento en que lo supe y creo que tengo esa fuerza para llegar hasta el fin. Pero una cosa muy importante que, que, que quiero decirte que queda, queda plasmado en el vídeo de nuestra lucha es que si no es por la gente yo no soy nada. Quiero decir, si yo me tiro a una piscina y la gente no me saca, yo me ahogo, ¿vale? Entonces, gracias a todo el mundo hemos podido llegar a donde estamos, hemos grabado este documental que se llama El reto de Eva. El reto de Eva consiste en que para conseguir mi reto tengo que hacer otros retos. Eh, ¿Cuál es nuestro día a día? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cómo combinamos hospitales con niños, con una familia de cinco? Somos cinco en mi casa, no es tan fácil tampoco. ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos esos día a día? ¿Cómo hemos tenido que cambiar mi marido y yo nuestras rutinas por, por, por otras rutinas completamente ajenas a nuestra cotidianidad? Y este documental se estrenará en diciembre en Barcelona. Evidentemente presentará a nuestro, nuestro querido amigo, nuestro ángel de la guarda, Santi Millán. se está preocupando él de que sea así, de que este documental se estrene con muchísima fuerza. Y e hacer, intentaremos hacer gira, iremos a varias ciudades españolas también llevándolo, y difusión, 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 y conseguir dinero, ¿no? Un dinero que nadie nos da, que el Estado no nos da, que nadie nos da, que nadie nos apoya en esto, pues porque no hay dinero para nosotros. Y entonces yo como madre y David como padre nos hemos propuesto que el dinero no sea... Un impedimento para sacar adelante la investigación de la enfermedad de Edith, que por cierto ya ha empezado la investigación. Eh, una investigación que supongo camina hacia ese reto de Eva, hacia encontrar esa solución, esa, ese medicamento que pueda ayudar a tu hijo Nacho y al resto de, de personas que no son muchas, hablamos de una enfermedad, lo decías, ultra rara, pero que ahí están y que necesitan también toda, toda esta ayuda. El reto de Eva, que podremos ver en diciembre. que serà possible si moltes persones se sumen, hi ha moltes que lo estan que lo hi ha moltes persones que estan sumant aquesta lluita de desdent. De Volem que en veieu una mostra però també persones anònimes que se senten properes al reto d'Eva, a la lluita de l'Eva i també d'Esdeni, que també es volen sumar a aquest, a aquest projecte. És el cas del Cris i la Remei, que ens acompanyen també aquest matí. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Hola, buenos días, buenos días. Ah, hem sortit al carrer perquè hi ha un, un convidat més, que és aquest cotxe, aquest mini Cooper. Uh, ah, Se llama George, fenómito, este ¿eh? Aquel coche que también se ha sumado a esta lucha por Nacho, se ha sumado a esta lucha por por Nacho por la enfermedad de Edén. ¿Explicarnos un poquito cómo ha sido este proyecto y qué papel tiene este mini en la lucha por la enfermedad de Edén? En principio compré el coche para hacer la restauración. Uh, quería llevarlo a, mí, a, a mi pueblo, que es Inglaterra, evidentemente. Y, uh, pues, dio la casualidad que en el momento de decidir hacerlo, pues, era socio de, de Aston. Y pensé en la posibilidad de hacer el viaje también, ayudando, si se puede, a, a Nacho, ¿no? Habéis hecho un viaje, pues, eh, con el que habéis pretendido, eh, además creo de homenajear a, a tu padre, eh, recaudar fondos para, para esta asociación. ¿Cómo ha sido este proyecto, ese recorrido que habéis hecho? ¿Cómo ha sido la recaudación? Pues es, es que mi padre es un gran fan de, del motor. Y él nació también en un pueblo donde hace una, una reunión cada año de, de, de coches clásicos. Entonces vi la posibilidad de, de, presentar, de presentarme con, con el coche el día de su cumpleaños cuando hubiese hecho 100 años. Um, y entonces, uh, pues aprovechando la ocasión, pues lo hicimos para Nacho también. Uh, hicimos el recorrido, atravesamos por encima de, de los Pirineos, hicimos todo el recorrido por, por Francia y el día del cumpleaños de mi padre nos presentamos delante de su casa y nos hicimos fotos con toda la familia. Cris, permíteme, voy a poner a tu lado? Sí. Creo una miqueta, me escarre para nota pal Jorgs, que se vea también porque él ha sido parte importante de, de este proyecto. Llegáis um, a la casa donde nació tu padre, pero durante todo ese viaje también quisisteis compartir con, con las personas sensibles a, a este proyecto, a esta, a esta lucha, un poquito cómo era el, el viaje y por ahí venía la vía de la, de la financiación, ¿verdad? Bueno, es que eh, hicimos conocer a nuestros amigos, a la gente que nos conoce, el proyecto este, el por qué lo hacíamos, con los dos motivos. El motivo de celebrar el cumpleaños de Padre de Cris y después eh, muy sensibilizados con, el, con, el, con Nacho. ¿no? Pero la verdad es que no hemos tenido mucha respuesta. Sí de los familiares más cercanos, pero no, por ejemplo, de, la, de, de los amigos. Muy posiblemente nos hemos equivocado en la forma de la difusión. No ha sido muy agresiva o no ha sido muy continuada y la verdad es que ha quedado un poco perdida en, 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 en la red, en Facebook, pero sin la, sin la repercusión económica que nosotros pensábamos y esperábamos tener con, explicando esto. ¿no? A veces es difícil la tarea de, de la difusión. Eh, sin embargo, antes Eva nos contaba, nos hablaba de esta fundación de Asdent y nos decía que muchos de los socios son ajenos a, a esta enfermedad. Eh, ¿En qué momento y por qué vosotros decidís impulsar un proyecto para colaborar con, con ellos? Porque nosotros eh, estuvimos participando en una primera fase con el tema de los tapones, que una empresa de aquí de Badalona también hizo una campaña. Es una empresa familiar donde trabaja mi hijo, Adrián Crespo, y entonces ahí hicieron una recogida de tapones para, para Nacho. Y a partir de ese momento eh, conocimos a Sten. Y entonces Cris se hizo socio de Asden y yo me quedé pues como muy sensibiliz sensibilizada con toda, esta, con toda esta historia. A partir de ahí fue, en ese momento. ¿Conocisteis a Nacho antes sí, de hacer este, este viaje? Sí, 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 el día antes de salir. ¿Él era consciente de, de que ibais a hacer un viaje que en parte era para ayudar eh, un poquito a la lucha sí, de su enfermera? En una, sí. una carrera, ¿dónde hacéis la carrera? <laughs> ¿Dónde vais a hacer la carrera? Preguntaba, sí, muy mono, es monísimo, te lo comes, ¿eh? Hemos visto antes imágenes de Nacho, unas fotografías. Realmente es un niño precioso. Sí, no sé, no, no. Claro. Soy tonta, eh. Lo siento. No, mujer. Eh, me imagino que aunque lo decías, ¿eh? la repercusión económica no ha sido quizá la que os esperabais. Me imagino que contentos de poder haber podido hacer este vamos viaje. A, tener, eh, a ver, hizo creó una, una web que se llama un clásico por Asden, con la idea de la, una información, con un enlace con Asden para que la gente que entra, que si tiene si interés pudieran ver de qué se trataba. Hay un número de cuenta que eh, está a nombre de eh, para para Asden. Es un número de, de la caja de, de una entidad bancaria y ahí hay un dinero acumulado. Vamos a dejarlo durante dos meses más abierto para ver si ahora, a través de, por ejemplo, este momento, hay más gente. Eh, y colgaremos en nuestras páginas personales de, de Facebook todo esto que, de, del día de hoy, este, este acto de ahora. Y entonces, sí, todo lo que recojamos, evidentemente, va a ir para, para Nacho. Pero ahí hay la información también de un número de cuenta para que la gente pueda, pueda hacer una aportación. Estamos a tiempo pues, de colaborar también con esta fundación. De hecho, Dafed creca de seguida al número de Contan, al cual pueden las nuestras aportaciones. A uh, Cris Ramey, muchísimas gracias. Per haver estat amb nosaltres esta matí i haver-nos traït a George també. Deixar-me que me despidi també de Eva i de David, dels pares del del Nacho, abans que marxeu. Quan persones que no tenen res a veure amb la malaltia, eh, decideixen iniciar un projecte com aquest només per ajudar-vos amb el que puguin, com, com us os cada un reacciona un. Bueno, de eh, gestos com el de Cris i com el del Remei, lo que habláis de la parte económica, no claro es importante obtener dinero y poder para, para poder llevar a cabo esta investigación pero si nos olvidamos, que es difícil, pero si nos olvidamos intentar del tema económico, conocer a personas como Cris y como Remey, eh, a nosotros, lo hemos hablado, nos, nos da una, una fuerza y una energía tremenda. ¿no? Y, es, bueno, y es un placer conocer, eh, conocer a personas como ellos y tener este gesto solidario, pero además un gesto solidario a través de, de algo muy, muy emotivo, como es el viaje que, que quería hacer, eh, que ha hecho Cris. ¿no? Para nosotros es muy importante. De hecho, todos. Uh, totes les persones que ens vegin poden sumar-se a la lluita d'Esdent, ja sigui fent-se socis, ja sigui fent una donació puntual al número de compte que abans comentava la Remei, o ja sigui també impulsant projectes personals, com ha estat el cas d'aquest viatge que han fet la Cris i el Remei amb aquest cotxe. Um, Tenem que deixar-lo aquí, però antes eh, me gustaría, eh, Eva, en la web, De, de Asden, además de conocer muchísima más información sobre la enfermedad, sobre las actividades que lleváis a cabo, eh, nos cuentas eh, con mucho detalle cómo ha sido todo el proceso desde el embarazo de Nacho hasta el día de hoy. Es un relato duro, muy duro, pero que nos ayuda a ponernos en, en vuestra situación y empiezas diciendo, eh, hay quien dice que todo en esta vida sucede por algo. Y decías estar de acuerdo con ello y ser capaz de sacar muchas cosas positivas de todo esto que estáis viviendo. ¿Qué, así, qué es lo positivo que sacas de, de todo esto? Pues mira, aquí tienes el ejemplo. ¿no? O sea, la positividad la encuentro en la gente que nos rodea porque mi hijo está enfermo. Mi hijo está enfermo y yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo por él. Eh, Nacho tiene la enfermedad de Edén. Y los médicos y los investigadores son los que se van a preocupar de sacarlo adelante, el tema de la enfermedad. Nosotros, como padres, ¿qué sacamos? Bueno, pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? La gente que está apoyando la causa, la gente que nos está ayudando, el cariño que recibimos, que a diario es muchísimo, y gente pues, como Chris y Remey, que se vuelcan con nosotros como si fuera su hijo, ¿no? O sea, Nacho ya no es nuestro Nacho, se ha convertido en... En el, en el Nacho de todos, ¿no? Y eso pues eh, es muy importante. Cosas que aprendes que si no hubiera sido por esto no, nosotros no las sabríamos. Esperamos que sean muchos más los que se, suma, se sumen a Asden, los que se sumen a esta lucha. David Teba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros por, por preocuparos de, de querer dar esta información y de apoyarnos con la difusión que al fin y al cabo es lo que todos queremos y todos quere, queremos llegar a todos los sitios y con vosotros, con vuestra ayuda, es como, como lo hacemos. ¿no? Un abrazo para Nacho. Uh, recordeu el reto d'Eva, aquest documental que recull la lluita que està fent Esdent, que podrem veure a partir del mes de desembre. Si us hi voleu sumar, si voleu col·laborar, ja sigui de forma estable, cada mes fent-vos socis o amb una donació puntual, podeu consultar la plana web de l'Associació de la Malaltia de Dent.